Sochi, Rusia, la estrella de la selección peruana Paolo Guerrero lamentó no haber podido llegar en plenitud al Mundial de Rusia, el primero que disputaba su selección en 36 años, debido a la sanción por dopaje que le tuvo 6 meses parado y de la que solo obtuvo una suspensión a 2 semanas del torneo. Paolo Guerrero durante el partido de Perú ante Australia, AFP, me hubiese gustado jugar a mi 100%. Todos los jugadores venían con 65 partidos después de las temporadas europeas, y se integraron rápidamente a sus selecciones. Yo no, jugué 2 partidos con mi selección y uno de 90 minutos con mi equipo. Es complicado, pero tengo que seguir trabajando, confesó tras la victoria de Perú frente a Australia, 2-0. Lo que pasó, pasó y espero continuar jugando al fútbol, que es mi pasión, mi sueño, mi vida. Todavía me siento muy bien para jugar con la selección, dijo el atacante del Flamengo, de 34 años, para quien su próximo objetivo es lograr la clasificación para Qatar 2022. Paolo Guerrero celebrando su anotación ante Australia, AFP después de su culebrón judicial del último medio año que incluyó una primera sanción de 6 meses que luego fue aumentada a 14 y después una suspensión in extremis. A Guerrero se le vio muy emocionado tras anotar el segundo tanto de la victoria de Perú, que aunque ya llegaba eliminada a Sochi logró su primer triunfo en un mundial desde 1978. Nos estamos recuperando de una eliminación, pero hoy por lo menos no nos vamos con las manos vacías, creo que hemos dejado una buena imagen, valoró el atacante en zona mixta. Más complicada parece su situación en el Flamengo, que todavía no ha determinado cuál será el futuro de uno de sus jugadores estrella, pero con quien no puede contar desde que en diciembre se conoció la primera sanción. Paolo Guerrero celebrando su anotación ante Australia, AFP, continúo siendo jugador del Flamengo, tengo contrato hasta agosto. Está en manos del club si me quedo o no, pero yo voy a volver al Flamengo a cumplir mi contrato, anunció. Si tengo la oportunidad de renovar, bienvenida sea, si no tendré que buscarme un equipo, zanjó. Esta nota incluye información de AFP. En esta nota, fútbol. Paolo Guerrero, selección de Perú, gol Mundial de Rusia 2018, Rusia 2018.